El municipio de Cuenca presentó el plan denominado Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el que se pretende reducir el índice de hechos delictivos en la ciudad. Nuestro periodista Leonardo Sánchez se encuentra en los exteriores del Cabildo. Buenas tardes, Leonardo, y adelante con este informe. Muchas gracias, María Antonieta. Buenas tardes. Estamos ya justamente con el coronel Rómulo Montalvo, director del Consejo de Seguridad Ciudadana, para abordar justamente el tema que fue presentado esta mañana en la ciudad de Cuenca, el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿De qué se trata, coronel? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Justamente es un plan en donde se ha estructurado con todas las diferentes instituciones que dan el tema de respuesta y de parte de la ciudadanía también, con universidades, con comerciantes, con estudiantes, en donde hemos estructurado un plan que sea viable y prácticamente medible para todo el trabajo que vamos a realizar en beneficio de los cuencanos y cuencanas. ¿Cuál es el objetivo, coronel? El objetivo es hacer de Cuenca una ciudad segura. Yo creo que hay un gran compromiso de todas las instituciones para trabajar en este plan y debemos ser responsables y comprometernos a que este plan se lo pueda ejecutar de la mejor manera. Plan que adicionalmente en el año 2017 prevé una inversión importante en recursos. Totalmente de acuerdo. Este plan, este próximo año nosotros vamos a invertir cerca de 770 mil dólares en inversiones en alarmas comunitarias, puntos seguros, alerta temprana en ríos y los parques. Eso es importante en el tema de tecnología. Listo, muy gentil. Muchas gracias entonces al coronel Rómulo Montalvo, director del Consejo de Seguridad Ciudadana. Ustedes tienen ahí los datos, los detalles de este plan que se presentó esta mañana en la ciudad de Cuenca y que estará vigente hasta el año 2019. Es lo que podemos informar, María Antonieta. Retorno con usted en estudios. Tiene más noticias. Buenas tardes.